Saludos una semana más, bienvenidos a El Eje del Mal, en el que analizamos la actualidad con Germán Terz, periodista y ahora también eurodiputado de Vox en el Parlamento Europeo. Así que le damos ya la bienvenida, Germán, una semana más. Muy buenas tardes, muy buenas. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bueno, lo primero, Germán, ¿qué te parece la decisión, que está recién salida del horno, de mantener a Madrid como única comunidad en la fase cero? ¿Crees que hay un criterio científico, que es un castigo político? ¿Cómo lo analizas? Pues mira, yo para ser suave, voy a decir que primero me parece una canallada, porque creo que no hay ya ningún tipo de... No hay, desde el principio, no hay ningún tipo de criterio científico aquí. Aquí no lo ha habido en nada, no lo ha habido con Fernando Simón, que realmente te va a tener que responder a muchísimas cosas cuando pase esta pesadilla y después cuando volvamos a una situación, digamos, de democracia normalizada, realmente va a haber que exigir responsabilidades a mucha gente y, entre otros, a Fernando Simón, que ha confundido a la gente y engañado a la gente para que la gente, por conveniencias políticas, y los ha llevado a todos paseando, a muchos de ellos, por desgracia, no solo al contagio, sino también a la muerte. Creo que eso vendrá y llegará si España quiere realmente no quedarse en un... convertirse en un Estado fracasado. Habrá que exigir cuentas sobre lo que está pasando ahora. Pero desde luego, en el caso de Madrid ahora, simplemente son criterios políticos. Están castigando a Madrid. Hay una operación de escarmiento contra Madrid por votar de una forma diferente que no les gusta. Que no le gusta al gobierno, hay un acoso a los votantes y un castigo por parte de quienes tienen el poder de demostrar que ellos pueden realmente hacer lo que les da la gana. Porque la base de la tiranía es la arbitrariedad. Y la arbitrariedad es lo que ellos están demostrando permanentemente. Ese ejercicio permanente de arbitrariedad es el ejercicio de poder que ellos necesitan para intimidar, para asustar y para generar ese ambiente en el cual mucha gente se resigne y diga que realmente lo que hay que hacer es bajar la cerviz, mostrar la cerviz ante esta gente, porque todo lo demás nos lleva a enormes dificultades. Yo creo que la cuestión, como pues se vio en la semana pasada con el País Vasco, como se vio en diferentes provincias andaluzas, castigadas también sin ningún tipo de criterio, ni científico ni nada. No hay ciencia aquí. Aquí hay una serie de sicarios del Partido Socialista y de Podemos que deciden, disfrazados de científicos, como el pobre Simón, que es un personaje realmente nefasto ya en la historia de España, como hemos visto. Y creo que ese castigo seguirá, y creo que los españoles, porque no son los madrileños, intentan romperle la cerviz en Madrid, pero es a todos los españoles a los que quieren escarmentar, intimidar y coaccionar. Y yo creo que todos los españoles tienen que responder ante esta forma de gobernar, que realmente es de una camarilla tercermundista, tal como lo están haciendo, con esa incompetencia, con esa soberbia, con esa violencia a la hora de imponer criterios sin ningún tipo de razón, sin ningún tipo de lógica, a la hora de saltarse las leyes, como por ejemplo lo del comité secreto que tiene, comité de sanidad, cosas que están expresamente prohibidas por la Constitución, están y por las leyes, están saltándose todo realmente a la torera, con un desprecio hacia las leyes, con un desprecio a la voluntad de la población y sobre todo con un desprecio a los intereses de los españoles, que vamos a sufrir mucho, pero que realmente cada día yo creo que crece y se fortalece la convicción, todo el convencimiento de los españoles de que con ellos solo vamos al desastre y que la primera asignatura es deshacernos de ello. Ya lo hablamos al principio de la crisis, dijimos que para evitar muertos y para evitar pandemia no se trataba de dejar al cirujano que estaba, sino de poner a un cirujano de verdad y quitar a esa especie de matasanos, a ese carnicero que estaba ahí, que son Sánchez e Iglesias. El carnicero, los carniceros han seguido ahí y lo que tenemos es ese resultado. Tenemos
40.000 muertos, tenemos de repente se les han despistado, según el Tribunal de Cuentas, se han perdido 9.000 millones, se han perdido 9.000 millones, y aquí estamos hablando del alquiler de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Tenemos a 50.000 sanitarios contagiados, es decir, tenemos a un con la cuarta parte de los sanitarios contagiados prácticamente, y tenemos, por supuesto, el récord absoluto en el negativo en cuanto a muertes por millón de habitantes, en cuanto a contagiados y en cuanto a catástrofe económica. Hoy, ya Janez Janša, el presidente de Eslovenia, ha declarado controlada en Eslovenia y dominada la pandemia, y reabren la vida, los negocios ya estaban, muchas cosas estaban ya abiertas, funcionando, y reabren. Nosotros estamos como estamos, hundiendo cada día que pasa. Son decenas de miles de negocios y de vidas que fracasan y que entran en una barrena absolutamente terrorífica. Claro, y sobre todo además cuando Madrid es el motor económico de España, si no dejas arrancar el motor, mal nos va a ir, ¿no? Pero bueno. No quieren. No vamos quieren. A entrar, Germán, si te parece, también en harina, en el eje del mal. Que esta semana, fíjate, que nos ha dejado el expresidente José María Aznar una frase antológica, ¿no? En un coloquio organizado por el Instituto Atlántico de Liderazgo, en el que también participaba Isabel Díaz Ayuso, dijo exactamente, dirigiéndose a la presidenta de la Comunidad de Madrid, le dijo: no sabes lo que te envidio, porque los hijos de Chávez te insulten todos los días a ti en vez de a mí, ¿no? Y recordaba cuando él efectivamente era el blanco de las críticas de Hugo Chávez y de sus discípulos aquí en España. Porque es que esos hijos de Chávez están aquí en España. Es que parece que hay mucha gente que lo ignora. Son los hijos de Chávez, son los hijos de Zapatero, que es el que hace, digamos, el vínculo más activo entre lo que es toda la mafia del narcocomunismo, de la dictadura venezolana, y lo que son la política actual y los intereses económicos también, muchos que hay en España por parte de ellos. Son hijos de Chávez, son hijos de Zapatero, y realmente responden a esos intereses, y están haciendo exactamente lo mismo que allí, es decir, destruir las clases medias, crear una dependencia ahora cuando todos estos madrileños que tenían unos trabajos, más o menos sólidos, que salen y nadie va a tener trabajo, van a destruir millones de puestos de trabajo, están destruyendo con este retraso permanente que hacen interesado, están destruyendo millones de puestos de trabajo, están desacreditando los sectores. Primero ha sido el con el turismo Garzón, la ministra Díaz con el campo. Están realmente agrediendo a los que son los personajes principales, a los representantes de sectores capitales en este país. Están allá, agredieron con éxito, como se ha visto, a los fabricantes de automóviles. Ahora se ha sabido que probablemente se van 25.000 puestos de trabajo en Barcelona, se van al garete, precisamente por la agresión esta, todavía hace días, la segunda de Colau y todo lo que es Podemos ha estado diciendo que había que destruir la industria del automóvil por antiecológica. Pues aquí lo tenemos, la industria del automóvil se va, y se va a Inglaterra, miren, ahí donde estaba todo el mundo diciendo que qué horror el Brexit, que se iban a arruinar los británicos, que qué idiotas, que qué fanáticos, que qué tribales. Bueno, pues los británicos están haciendo una política de atracción de industria, de atracción de inversiones. Ahí sigue la City no se ha venido a Madrid, al contrario, la gente que tiene algo de dinero en Madrid está deseando sacarlo, o lo está sacando ya, o lo ha sacado ya. Estamos realmente en el pozo negro de Europa, eso es lo que tenemos que pensar. Y es que es el pozo negro de Europa, es la cabeza de puente de lo que es el socialismo, el narcosocialismo, el narco comunismo iberoamericano que ha cogido España, y desde España se dispone a subir a penetrar por las instituciones europeas. En las instituciones españolas ya hemos visto que están prácticamente de dueños, porque el ritmo lo lleva con sus
con sus, aunque sea charlatanería la que hace, y todo lo que dice no tiene ni pies ni cabeza porque no tienen dinero para hacer lo que hizo Chávez. Ellos quieren hacer lo que hizo Chávez, pero claro, Chávez tenía la mayor bolsa de petróleo debajo, y tenía una industria petrolera inmensa y tenía muchísimo dinero. Además, el petróleo estaba a 150 dólares el barril con el auge, digamos, del narcosocialismo, del socialismo del siglo XXI, y con aquel dinero se podían hacer muchas cosas. Ir conquistando Venezuela y destruyendo todo lo que fuera resistencia democrática a la tiranía. Pero aquí no hay dinero. Aquí lo que van a encontrarse es que dentro de unas semanas tienen las cajas vacías. Cada vez nos van a pedir más a cambio de lo que se compre de deuda, y estamos destruidos, económicamente destruidos y sin ingresos fiscales. Claro, Germán, pero a raíz de esto que estás diciendo precisamente, bueno, nos hemos enterado que la renta mínima vital que intenta imponer, esto es idea de empeño personal de Pablo Iglesias, precisamente esta renta mínima vital, 1 millón de personas dicen que podrían beneficiarse de ella, que ni siquiera va a tener la exigencia de estar buscando empleo. Es decir, la creación de una red clientelar, ¿no? Realmente sometida con el dinero que no tenemos, como tú decías, con el dinero que nos va a tener que prestar. Eso es pagar soldadesca propia. Pagar una soldadesca y animar a que haya más soldadesca de este tipo que no quiere trabajar, que no, y que se instala simplemente en la obediencia. Es el CLAP, las bolsas de comida que al final se reparten en Venezuela en este momento, pues se reparten las bolsas de comida a quienes son leales, a quienes son militantes, a quienes defienden a Maduro. Ahí es a lo que nos quieren degradar. Lo que quieren hacer es un país de gente dependiente, que no tenga un sueldo, que no tenga un trabajo, que no tenga un trabajo digno y que no esté colaborando y que sea un contribuyente. Quieren saquearlo a la clase media, liquidarla y crear realmente una especie de masa obediente que sea prácticamente dependiente y con malos trabajos. Y después creen que estrujando mucho a los ricos, como dicen, van a sacar algo, pero no van a ir a por los ricos, porque los ricos de verdad son cuatro, primero en España, no son más, son cuatro, y después esos cuatro tienen el dinero a buen recaudo y no allí no llegan estos. Estos van primero a los ricos, a los menos ricos, a los menos ricos, y realmente a quien van, por supuesto, a saquear es donde está la gran franja, digamos, la gran beta de donde pueden sacar algo de dinero, que es en la clase media, en lo que quede de clase media. Y entonces liquidarán el resto de la clase media y entonces ya entramos en la pauperización, el proceso de pauperización que se produce en estos regímenes tarde o temprano. Siempre ha pasado lo mismo. Llevamos un siglo con los intentos estos del socialismo que siempre llevan a ruina, siempre llevan al crimen, siempre llevan al derramamiento de sangre, a los asesinatos, al estado policial, a la censura, a la miseria, al hambre. En fin, siempre ha pasado lo mismo y siempre hay una generación, siempre hay unos listillos que piensan que ellos van a conseguir hacerlo y que les salga bien. Nunca les sale bien. Siempre acaba el país destruido y acaban con miles y miles, si no millones, de muertos. Y vuelta a empezar. Claro, y esta estrategia de la que hablas tiene otra pata, a mi juicio, que es el control de los medios de comunicación, el ataque a la libertad de prensa. En eso está. En el que vemos permanentemente episodios, ¿no? Uno de los últimos es el ataque de nuevo de Pablo Iglesias a OK Diario, pidiéndole al juez que no se pueda informar sobre un caso que le afecta a él directamente, como es el caso Dina, el robo de aquel teléfono de su ex asesora, que hoy día acaba de fundar un medio de comunicación, por lo visto, muy imparcial en España. Y que bueno, le ha pedido al juez, increíblemente, que OK Diario no pueda informar sobre un caso judicial. ¿Qué te parece? Pues mira, bueno, yo creo que Pablo Iglesias intenta que los jueces lo obedezcan. Y bueno, no creas que decir los jueces no sé si lo obedecen, pero los jueces no le han sido del todo desfavorables en muchas aventuras que ha tenido. Él intenta tapar la bota acá a la gente. O sea, intenta que no se diga la verdad ni sobre él, ni sobre su familia, ni sobre lo que hace, ni sobre los trasfondos suyos personales,
ni de su partido, ni de sus asuntos comprometidos financieros, ni sobre una casa que no vale lo que dice él que vale. En fin, todo ese tipo de cosas, ¿comprendéis? Lo que se intenta es crear con Inda o conmigo o con quien sea, se crea una situación en la cual todos los demás están avisados que aquel que intente meter la nariz donde no le gusta al señor Pablo Iglesias se va a encontrar con un disgusto y se va a encontrar con que un poder, ahora además un poderosísimo vicepresidente, les va a poner una demanda y a ver si se enteran. Entonces, pues como la gente primero no tiene dinero para ir a los para defenderse ante los tribunales, porque es muy caro, porque tiene todos los problemas estos, llevan a la gente pues a callarse. Pero lo que se trata es de tapar bocas o con la muerte civil de aquellos que les incomodan más, o si no, pues con esto de sentar una serie de precedentes para que todos los periodistas y todos los medios tengan ya el mensaje interiorizado de que meterse con Pablo Iglesias puede ser muy caro y sobre todo te van a hacer la vida imposible allá por donde puedan. Y que bueno, pues que si no quieres, que se puede vivir exactamente igual sin hacerlo. Y eso pues es disuadir de mirar realmente lo que está pasando, no solo en Podemos, sino el dinero que ha llegado, de Monedero, de qué hace el G2, qué hacen los servicios secretos cubanos en Madrid, que cómo se mueven, qué pasa con las maletas aquellas, qué pasa con aquellas célebres maletas de Delphi que llegaron en aquel avión y nunca más se supo, cuántos aviones han pasado por aquí y no nos hemos enterado. En fin, hay tantas cosas que quieren tapar y tantas cosas que están tapando. Están como, no sabemos cuántos muertos hay, no sabemos qué les hicieron, sabemos que algunos sitios no llevaban medicamentos, no se llevaban, no ha habido respiradores para los ancianos, a los ancianos los han invitado a morirse, punto, simplemente eso, y reconstruir todas esas escenas. Va a haber que reconstruirlas y ver qué es lo que realmente les hicieron a nuestros ancianos y a nuestros padres y a nuestros abuelos que estaban en esas residencias. Todas esas cosas son cosas que demostrarían y demuestran lo que es la auténtica cara de una serie de gente que tiene después una verborrea muy fácil. Pero claro, ellos intentan tapar todo esto, lo intentan tapar con toda su maquinaria de coacción, a las televisiones, el duopolio, toda la basura de ese duopolio que gracias también al Partido Popular existe, con la Sexta y la Cuatro y la Cinco y la Tres y la Uno y la Dos, las públicas tan basura como las otras, todos intoxicando en la misma dirección, sin parar, sin pausa, continuamente con los mismos mensajes, estafadores, mentirosos, tergiversadores. Es absolutamente inaudito lo que pasa en España y es propio, realmente es propio de lo que pasó en Venezuela. Y es que en Venezuela también decían que ellos no eran Cuba y se reían de quienes vaticinaban que un país como Venezuela, tan rico, tan próspero, tan libre, podía acabar siendo Cuba. Pues es peor que Cuba en este momento, casi peor que Cuba. Entonces, cuidado, porque aquí están pasando cosas y nos estamos tragando cosas absolutamente increíbles. Nos están estabulando, nos están domesticando, nos están humillando, nos están maltratando y nos están destruyendo las formas de vida para nuestros hijos y nuestros nietos, porque aquí están haciendo un daño que va a ser un daño permanente, como les dejemos, va a ser un daño permanente. Luego es muy necesario que este gobierno caiga y lo tienen que saber todos tienen que saber. Es muy necesario para la continuidad histórica de España, pero sobre todo para la supervivencia como país desarrollado, para la supervivencia de España, de nuestras próximas generaciones. Tenemos que volver a tener un régimen que nos dé libertad y que podamos, en el cual podamos trabajar sin miedo en nuestros intereses y no con un programa de transformación como el que tienen ellos, una agenda doble que la donde nos lleva es a un régimen muy distinto del que tenemos.
y la gente tiene que darse cuenta y la gente tiene que moverse. La gente no puede esperar hasta que le cierren la jaula. Hay que resistir, hay que moverse y hay que comprometerse para acabar con quienes quieren destruirnos. Sí, hablabas hace un momento precisamente del ejemplo de Venezuela. Nosotros no éramos Cuba y acabaron siendo Cuba, y al final es verdad que un régimen de libertades se destruye mucho más fácil de lo que se construye, ¿no? Precisamente ya para ir terminando, Germán, quería preguntarte por Cuba, por Joe Biden, ex vicepresidente del gobierno norteamericano, sí, que acaba de decir en una entrevista en Estados Unidos que él quiere retomar las relaciones con Cuba en el punto donde lo dejó Obama. Y así es. Toda así la política es. De Trump al respecto. Sí, el pobre Biden tiene muchos problemas, entre otros que se les ha hundido toda la farsa de la supuesta conexión rusa de Trump, y encima se ha sabido que ellos han estado manipulando y han estado utilizando en lo que son actos de alta traición. Dieron Obama y él estaban presentes en reuniones donde se dieron órdenes a los servicios secretos a punto ya de tomar el cargo. Trump se dieron órdenes de actuar y de conspirar contra él. Tiene problemas y ahora lo que quiere es movilizar a la extrema izquierda eran los votantes de Sanders, los votantes de Internet. Necesita atraer al votante de la extrema izquierda, que ha sido bastante, porque todas las pestes se extienden cuando en ciertos momentos en la historia, y entonces para recuperar a esos votos ha hablado de un acercamiento de nuevo a Cuba, y el acercamiento a Cuba es salvar al régimen de Venezuela, porque el régimen de Venezuela, que Cuba vive de la cocaína y del tráfico de cocaína que trafican hacia Europa y hacia Estados Unidos, lo que es la plataforma de todo el aparato de subsistencia de los regímenes de Venezuela y Cuba, es ese tráfico con las FARC, que son un partido hermano prácticamente de Podemos, porque como sabrás, un representante de las FARC es Enrique de Santiago, es el vicepresidente de la Comisión Parlamentaria en España, el vicepresidente de la Comisión Parlamentaria para eso que llaman la reconstrucción. Bueno, pues ese es el representante de la mayor organización de tráfico de cocaína del mundo. Porque las FARC aliadas, que son los generales venezolanos y Maduro, con ellos forman hoy en día el mayor cartel de tráfico de cocaína, las FARC. Eso, el representante de eso es el que está de vicepresidente en el Congreso de los Diputados, dedicado a la reconstrucción de España. ¿Qué puede salir mal cuando tenemos ya, como digo, tenemos los tentáculos de las FARC metidos donde los tenemos en todas las instituciones españolas y sobre todo en el Consejo de Ministros? Sí. O sea, pero entonces, para terminar, lo de Biden tiene esa apuesta de protección de Cuba. Yo creo que no le va a salir, yo creo que va a ganar Trump las elecciones, gracias a Dios y gracias a Trump, y que creo que van a ser tiempos muy malos para Venezuela y muy malos para Cuba, porque Cuba viene después. Si hay una lección histórica que Trump se ha cogido, se ha visto, es que Cuba es el foco de la peste desde hace 60 años en Iberoamérica, de la violencia, del crimen, de la mentira, de todo lo que es la intoxicación ideológica, y que Cuba también tiene que cambiar el régimen finalmente, tras estos 60 años de protección que ha tenido de las democracias europeas, que debieran avergonzarse todas ellas. En ese sentido, si cae Venezuela, y después ya caerá Cuba, que caiga Cuba también, por supuesto, por justicia histórica, y caiga el régimen tiránico y repugnante de Ortega en Nicaragua, pero y con el material, con la documentación que encontremos, que encuentren que tras el cambio del régimen en Venezuela realmente se podrá mucho, mucho material para también zanjar cuentas con aquellos que en este momento nos quieren convertir a nosotros en un títere de un régimen criminal
como es el de Maduro, y que están actuando precisamente como actúan esos regímenes criminales allí. Están intentando asustarnos. No estamos en Iberoamérica. Aquí todavía la vida vale un poquito más que allí. Pero eso no tiene por qué ser siempre así, y que la gente tenga cuidado, porque las cosas pueden cambiar muy, muy rápidamente si no se les hace frente. Bueno, pues ojalá llegue ese momento que dices, ¿no?, en el que se descubra la documentación que pueda comprometer aquí, aunque solo sea en aras de la verdad, sí, ¿no? Sí, eso de la verdad y de la justicia. De la verdad y la justicia. Pero antes que eso, hay que hacer frente aquí. Nosotros tenemos, los españoles tienen que defender su libertad, si no la perderán. Muy bien, y en eso estamos. Así que me temo, porque ojalá esta sección no tuviera que existir, pero me temo que la semana que viene seguiremos. Tendremos mucho más de lo que hablar, Germán. Así que vamos a hacer un punto y seguido, por desgracia, no punto final, punto seguido. Así que volvemos, si te parece, la semana que viene, con lo que dé de sí la actualidad, que será seguramente mucho. Así que te agradecemos tu presencia un día más y te emplazamos a la semana que viene, Germán. Un abrazo. Muy bien, Benjamín. Un abrazo. Un abrazo a todos. De acuerdo. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias. Lo dicho, volvemos la semana que viene en El Eje del Mal. Hasta luego. Mucho más allá de algún caso, le diría que les va la vida. Tenemos un incremento de casos muy significativo. Cada decisión, minuto a minuto, está siendo la adecuada. No lo puedo explicar. Pueden sentirse protegidos. Esta es la situación que tenemos en la UCI. No conozco el detalle concreto del fármaco. Por referirme a lo que estaba contando. Se tratan de test fiables, homologados. Ya no tiene punto de retorno. La obligación del gobierno es gobernar. Y gobernar significa decidir. No dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos. Dame los telediarios, uno de los dos telediarios al día.